Hola, hola, inversionista, ¿cómo estás el día de hoy? Como todos los días, nuevo video en el canal. Y el día de hoy te voy a mostrar tres empresas que, en mi opinión, tienen muy buenas proyecciones de crecimiento para este mes de febrero. ¿Quieres saber cuáles son? Pues vamos con el video. Muy bien, me voy a enfocar en un análisis técnico de estas tres empresas, pero recuerda que es muy importante indagar, profundizar, sacar toda la información de la empresa en la que estás pensando invertir. Yo simplemente te estoy mostrando la oportunidad, tú eres la persona que decide si es que vas a invertir o no. Y en mi opinión, estas tres empresas tienen muy buena proyección, como lo dije al inicio. Bueno, la primera empresa se llama Freeport-McMoRan, esta es una empresa del sector minero, extracción de cobre. Tienes ahí la página web, recuerda, saca toda la información posible para determinar si es la oportunidad que tú estás buscando. Me parece un buen sector en el que está, me gustan los números que tiene muy buenos números y tiene muy buenas proyecciones para este 2022 y también para este 2023. Como puedes ver, tiene muy buenos números, tiene números en crecimiento. Y eso también me gusta cuando voy a invertir. Me gusta el sector, me gustan los números que veo. Vamos con el gráfico, cómo está el gráfico. Y como puedes darte cuenta, el precio llegó a un máximo de 46. Retroceso fuerte, mira, retroceso fuerte del precio llegando a 37.78. Está ahora en 38.43 y todavía podría llegar a esta zona, ¿ok? Podría caer un poco más. Pero fíjate que desde este punto el precio ha hecho un impulso hacia el alza. Así que, mira, vamos a ver, está terminando con una vela bajista, ha terminado con una vela bajista. Podría seguir una conducta hacia la baja a los 35.86. Y para mí ese sería el punto, ¿ok? El punto para volver a entrar a esta acción. Tiene muy buena proyección. Yo particularmente me estoy proyectando alcista. Con esta acción, me gustan los números que he visto, me gusta el sector en el que está también, ¿ok? Así que en mi opinión, tiene muy buena proyección de volver a estos 46, por lo menos de volver a estos 46 que hizo anteriormente el precio. Así que igual, vamos a esperar qué hace en esta zona. La voy a marcar, ¿ok? Es muy importante marcar, hacer el seguimiento de la acción. Vamos a ver qué hace en este punto. Ok, si sigue cayendo y si no sigue cayendo, pues definitivamente el precio impulsaría nuevamente hacia el alza los $46 que yo estoy buscando. 38.43 y me proyecto a los 46 con Freeport-McMoRan. Recuerda hacer el seguimiento siempre a la acción. Ok, muy bien, vamos con la siguiente acción. Y la siguiente empresa es Walmart. Esta empresa. Una empresa que vende productos de consumo masivo. Uno de los supermercados más grandes de Estados Unidos. Así que tienes que hacer el seguimiento como siempre. Hay que indagar. Particularmente es un sector que me gusta. Que a pesar de crisis, de coyunturas, tiene muy buenas proyecciones de crecimiento. ¿Ok? Recuérdate, simplemente es mi opinión personal. Números de Walmart. ¿Cuáles son los números de Walmart? Como puedes ver, mira, estas han sido las ganancias netas. Desde el 2019, 20, 21. Y se proyecta muy bien para este año 2022, 2023 y 2024. Me gusta el sector en el que está. Me gustan los números que tiene. Vamos con el gráfico. Y como puedes darte cuenta, ha sufrido una fuerte caída. Mira, ha regresado a precios de 134. Mira, estuvo en 134. Y hoy está en 135.75. Muy buena proyección alcista, mira donde estuvo el precio, mira, ha llegado a este punto mínimo, a esta zona de soporte, ok, mira, ha llegado a esta zona de soporte y mira todo lo que ha subido hasta los precios de 152, ok. Yo esperaría otra vez, ok, esperaría otra vez, ¿qué cosa va a hacer en este punto? Tiene fuerza bajista, ok, tiene fuerza bajista, podría caer un poco más, podría caer un poco más. Mira, pero definitivamente esta zona que estoy viendo acá. Mira el precio, otra zona aquí. Mira, mira lo que el precio hace. No estoy diciendo que va a llegar ahí y ahora va a subir. No estoy diciendo eso.
Pero te estoy diciendo que tienes que darle el seguimiento a esta acción, tienes que darle seguimiento. El precio podría volver a mínimos, ¿ok? Nuevamente, no lo hizo, ¿ok? No lo ha hecho anteriormente, mira, date cuenta. Los precios no ha caído a ese punto, podría caer, pero igual, hay que darle seguimiento a esta zona, particularmente lo que yo estoy buscando, este precio de 153. Ese es el precio que estoy buscando para Walmart. ¿Ok? Tiene muy buena proyección. Mira dónde ha llegado anteriormente, dónde ha llegado anteriormente, dónde ha llegado anteriormente. Así que estamos en una zona, mi opinión personal, de acumulación. El precio podría impulsar rápidamente hacia el alza también. Y claro, no descarto una caída, pero realmente mi opinión personal tiene muy buenos datos. Me gusta el sector y tiene muy buena proyección a esos 152 que estoy particularmente yo buscando en esta acción. Así que ya sabes, siempre haciendo el análisis del sector, viendo los números que tiene y por supuesto, haciéndole el seguimiento siempre a la acción en la que vas a invertir. Muy bien, vamos con la siguiente acción. Muy bien, y la siguiente empresa es una empresa de servicios, servicio público, específicamente generación de energía eléctrica. Este sector también me gusta mucho. Muy importante revisar la información, ¿ok? Muy importante revisar la información de las ventas, los gastos, los beneficios que ha tenido la empresa. Esta acción ya la hemos revisado bastante también en el curso taller de Bolsa de Valores, donde, bueno, vemos todos estos aspectos, ¿no? El aspecto fundamental, el aspecto técnico, vemos el sector, proyección de mercado también. Bueno, vemos toda esa información en el curso taller. Si tú quieres llevar este curso taller, tener videos de entrenamiento, clases en vivo, asesoría personalizada, un portafolio con acciones listas para empezar a invertir. Pues muy sencillo, aquí abajo en la descripción está mi número de WhatsApp para que te comuniques directamente conmigo y puedas llevar este curso taller. Bueno, es un sector que me gusta. Hemos visto los números anteriormente. Tiene muy buenos números, vamos a verlo ahora. ¿Ok? Tiene muy buenos números años anteriores y también se proyecta muy bien para este 2020. 22, 2023 y por supuesto 2024. Y en cuestión a los gráficos, fíjate que el precio está en 2.20, 2.20 y tiene muy buena proyección a los 2.53 que yo particularmente le estoy dando. Tiene todavía proyección a 2.82, ¿ok? 2.82 y por qué no los precios de 3.17 que estuvo anteriormente, ¿ok? 3.15, 3.17 que estuvo en ese precio. Pero como te repito, yo simplemente estoy buscando una zona, un punto de 2.50, ¿ok? Esta es mi zona que estoy buscando para Enel Generación Perú. Creo que tiene muy buena proyección ese punto, ¿ok? Tiene muy buena proyección ese punto. No descarto alguna caída, como siempre, siempre, siempre tienes que trazar una zona probable de caída, pero sería por debajo de los precios de 2, ¿ok? Por debajo de estos precios de 2. Había una probabilidad hacia la baja, ¿ok? A estos mínimos anteriores. Lo veo poco probable, ¿ok? No digo que no vaya a pasar, pero en mi opinión, recuerda que simplemente todo esto es mi opinión personal, podría caer este 1.84, podría ser esa zona, y si cae, particularmente yo compraría un poco más para esperar este movimiento de 2.53. Tiene buena proyección, fíjate los precios, está impulsando hacia el alza, tiene muy buena proyección hacia los 2.53. Recuerda que todo esto simplemente es mi opinión personal. Siempre tienes que entrar a la página, ver el sector en el que está la empresa, ver los números, qué números tiene la empresa, tiene ventas, tiene beneficios, muy importante ver eso y por supuesto la proyección que siempre le damos a la acción. Recuerda que en el canal de YouTube tienes la proyección semanal. Todas las semanas vas a tener una proyección semanal de las principales acciones de la Bolsa de Valores de Lima. Esta proyección semanal también está en el curso taller. Y si solo quieres ver la proyección semanal, simplemente te tienes que unir al canal y vas a tener todas las semanas esta proyección de las principales acciones de la Bolsa de Valores de Lima y también, por supuesto, del mercado internacional. Muy bien, espero que este video te haya ayudado, te haya gustado y si fue así, pues ya sabes, dale un me gusta, no te olvides. Comparte la información con alguna persona que quiera aprender a invertir en la bolsa de valores. Nos estamos viendo en un nuevo video. Cuídate. Chao, chao.